Andrea, ah, ya nos vamos. Es chico. Ah, no, pero acá no, pueden, pueden mezclarlas. Ay, Dios mío, ahora cuando sí, te la encuentres de camino. Ay, ¿y el mío? ¿Qué le voy a decir? Alejandro, la cagaste. ¿Por qué lo hice? ¿Por qué lo hice? Mira, palpe. Palpe. Voy a mirar al piso nomás. No respirar fuerte, no tratar de convencerle. Ah, miren, te miras de cerca. Ay, yo no lo vi el mío. Mira, yo no está conectado. Igualito. ¿Soy este de acá? No digan nada. Sí. No, no, no. Yo les digo, ¿por qué te hicieron una cabeza tan grande? Es que es así, dicen, así no media. ¿Soy cabezón? No, 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 pero este es el único, el único que hizo madre es Andrés. Los demás lo hice yo. Ah, ¿verdad? A ese lo hizo madre, por eso es así. Sí, sí. Te dijo cabezón. Parece el de Pringles. ¿Quién lo dice? Sí, ¿no, eh? Eli, vamos a tener una conversación. No, pero ¿cómo vas tú? ¿Cómo qué? Porque tú me hiciste así. ¿Y esa madre son mis ojos? Eli, ¿qué es eso? Eso parece la cara de... ¿Qué pasa? De el monstruo verde este. Que lo operaron y le pusieron las partes. Parece la cara. Porque te puso pelito, no, pero se aclara, se aclara. Acá donde ya llegué a la mano, me dijeron. Ah, bien, bien. Dame la lía, dame la lía. Pero nosotros no estábamos, pero... Exacto. Claro, no estaba. Que lo vieron todo y lo escucharon todo y que todo estaba... Que todo fue bueno. Miami. Nos vemos. Vamos. Cuídense. Bye, bye. Oye, ¿ese gorro de quién es? Le dicen la ropa. Ese gorrito. ¿Tuyo? Bonito. Falsas ilusiones. Nice. ¿Qué estás loco, Jamie? Tengo tonta. ¿Estás loco? Tienes un problema. ¿Segura? De visión. Total. Sí. Pero me diste esa perspectiva. 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 ¿Ves? ¿Para qué se van sin nosotros? Percepción. Para que no estés esperando. Palpe. Me imaginaba tú y yo en París. Ay, porque me dijo que hay amigos. ¿Qué pasó? Ah, no. ¿Qué le dijo Jorge? Que sí, que me notan down, que si estoy bien y yo tienes un problema de visión. Pero definitivo. Total. Está loco. Mejor que ¿qué le pasa? Estoy harta de que me digan lo mismo. Harta ya. Pues no las miré. Pendeja, es que no puedo ver tus gafas. Ah, ¿qué tal? Quiero sacar esta cosa. No, me da ese tiene un nombre, nena. Tengo una enfermedad tripofóbica. Ay, perdón. Y pues sí, porque a mí, yo soy diferente, o sea, a mí no me gusta demostrarme. Ajá. Y yo, ¿qué? ¿Por qué le estás haciendo eso? Y ahorita le digo yo, me dice, córtate las uñas muy largas. Y digo yo, no, así me gusta uñar. Yo sé. No sabes, le dije, aún, oh, mi...